Hello, hello. Good evening, everyone. Hello, good evening. Hello, hello. How are you today? How are you? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Okay, welcome, welcome. Okay, I'm reading right now the WhatsApp group. Estoy leyendo el grupo de WhatsApp y veo que hay muchos que dicen que tienen problemas conectándose. Ok. Hopefully, they can join us during the class. Ok. Good. Thank you. So, how are you tonight? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentan hoy? Today is Friday. What's up? Today is Friday. Oh, yes, today is Friday. Yes, today is Friday. I know. And the good thing is, like, we don't have classes next week. Entonces, pues, tonight is going to be the last day. The last day of class. Era el último día de clases porque la próxima, pues, es vacaciones. Okay, welcome. So, welcome, Concepción, Claudia, Celia, Tony, Stephanie, Karen, Atilio, Norma, Marina, and Mirna. Welcome to the English class. Okay, do you have any plan for next vacation? ¿Algún plan para la próxima semana? Work from Monday to Wednesday. I'm working Okay. Work from Monday to Wednesday. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? I work every week, next week, because Daniel, I don't have vacations. Oh, you don't have vacations. Okay, that's not happy. I mean, that's not good. Okay. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? What are the plans for next week? ¿Alguien quisiera compartir los planes para la próxima semana? ¿Mm? Sleeping. What else? ¿Qué más? Besides sleeping, besides working, what else are you planning to do or to go? Maybe you would like to go to a place with your family. A week. What? I will work a week. You will work when? Cuando? I will work a week. You will work a week. The whole week. Toda la semana. A week. Huh? Yes. The whole week. Okay. So, but hopefully you have at least one day. Espero que tengan por lo menos one day to have fun with your family. Uh-huh. Yeah. Hopefully. Yeah. Si no, pues, well, this is life, you know? Uh-huh. This is Saturday. Saturday. Uh-huh. Okay. Okay, good. The 6th. When, what do you mean? Do you mean like next Saturday is going to be 6? Okay. So, pero el anuncio es, recibieron, vieron el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No hay clases la próxima semana, así que, no sé. Así que, por favor, no vayan a conectarse a las 10, porque a las 8, porque yo no voy a estar acá. Ok, y también quisiera informarle, bueno, quería esperarlo hasta el final, pero igual, yo no sé si les mencioné, pero yo solamente iba a estar con ustedes esta semana, así que después de vacaciones creería que habrá otro maestro con ustedes o maestra. Así que vamos a divertirnos, hoy es el último día, vamos a divertirnos y aprender. Ok, the topic for tonight, el tema que vamos a ver, es very simple, very simple, porque vamos a hacer un review
de toda la unidad número uno. Okay. Okay. So let me share with you. Okay. Okay. So unit number one, review and practice. That's the topic for tonight. Okay. Unit number one, review and practice. Okay. That is our fifth class. Today is July 29th. Okay. That is the date for tonight, 2022. Okay. So what is the objective for today? Well, the thing is like, tonight we're going to be talking about the vision, the mission, the values, the passive voice, all the topics that we cover during this week. Eso vamos a estar haciendo hoy, okay? We're going to be reviewing. Okay, so to start, this is the topic that we covered yesterday, core values. Can you mention some core values that you remember? ¿Algunos core values? ¿Se acuerdan de algún? Responsibility. Responsibility. Uh-huh. Honesty. Honesty. Innovation. Uh-huh. What else? Ethic. Oh, yeah. Ethics. Yes, ethics. Uh-huh. Efficiency. What? Efficiency. Efficiency. Good. Efficiency. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Qué otro core value do you remember? Puntuality. Okay. Puntuality. Good. Yes. Okay. Friendship. What? Friendship. I'm sorry. Friendship. Oh, friendship. Yes. Friendship. Okay. Leadership. Good. Leadership. Lealtà. Okay. Lealtà. What? Lealtà. Lealtà. Oh, loyalty. 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 Okay, loyalty. What? Empathy. Oh, and empathy. Empathy. Okay, good. Eso estuvimos viendo el día de ayer, right? Okay, good. So tonight we are going to do something. Okay, we're gonna play an activity, but give me a second. Deme un segundo, por favor. Okay. Ya regreso, esperen, denme un segundo. Okay, we're gonna do an activity right now. And the activity is the following. Vamos a ver, José Luis, ¿me lo puede leer, por favor? How to play. Vamos a ver. O Celia, mejor Celia. Celia, can you read it for me, please? How to play. Mm-hmm. Each question has many possible answers. Mm-hmm. Write down one answer. If your answer is in the top five answers, then you get points. Okay, good. So what are we going to do? Okay. Aquí arriba va a haber una categoría. Por ejemplo, aquí dice, name an animal you can see at the zoo. Usted piensa en un animal y lo escribe en a piece of paper. Okay. Si su animal está en el top 5, dependiendo de dónde aparece, si aparece en el número 1, obtiene 10 puntos. Si aparece en number 2, you get 7 points. If your animal's name is in number 5, así sucesivamente. ¿Ok? Si el nombre del animal que usted escribió no aparece en la lista, o sea, you get 0 points. ¿Ok? ¿Estamos claro ahí?
Yes. ¿Sí o no? Yes. Yes. Ah, okay. Yes. Así que, por favor, look for a piece of paper and a pencil or a pen, porque dependiendo de la pregunta, ustedes van a notar su respuesta. Only one answer. Okay, only one answer. No more. Si su respuesta no tiene punto, le pone la par zero. Si la respuesta suya tiene 10 puntos, you add 10 points. Si su respuesta tiene 2 points, le agrega la par 2 points. Okay, is that clear? ¿Está claro? Yes. Okay, perfect. Entonces vamos a hacer esa actividad right now. Okay, 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 okay. Okay, I'm about to do it now. Okay. Deme un segundito, por favor. Okay. Mm. Okay. Espérenme. Okay, aquí vamos, aquí vamos. Mm-hmm. Okay, aquí vamos. For any reason, okay, here it is. Okay. Okay, can you see now my computer screen? ¿Lo pueden ver? Yes. 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 Okay, perfect. Pero voy a agregarle sonido. Okay, share sound. Here we go. Okay, can you see my screen now? Yes, can you see it? Okay. Okay, yes. I already explained how to play, right? Each question has many possible answers. Write down one answer, only one. If your answer is in the top 5 answers, then you get points. Vamos. Question number 1. Name an animal you can see at the zoo. Vamos. Escriban un nombre de un animal que ustedes pueden ver en el zoológico. All right. Ready? Yes. Yes. Did you finish? Okay, vamos a ver. 2 points. Vamos a ver. For 2 points. Tan, 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 tan. Monkey. Uh-oh. Si usted escribió monkey, usted tiene 2 puntos. Next. Giraffe. 3 points. Okay. 5 points. Elephant. Okay, elephant. Uh-huh. Vamos con la siguiente. Number for 7 points. Tiger. Okay. Si usted escribió tigre, tiene 7 puntos. And the last one, the winner. Tan, 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 tan. Lion. Okay, good, perfect. Vayan anotando, por favor, 10 puntos a la par. Next, question number 2. Question number 2. Y se me dice, teacher, ¿y por qué el animal que yo anoté ahí no apareció? Si no le apareció, 0. Tiene 0 puntos. Question number 2. Vamos, question number 2. Name a value in a company. Uh-oh. Name a value in a company. Mm-hmm. Name a value in a company. Only one. Okay, finish. Okay, vamos. 2 points por 2 puntos. Efficiency. Uh-oh. 3 points. Integrity. Integrity. 5 points. Punctuality. Okay, punctuality. For 7 points. Innovation. Tan, 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 tan. And the winner with 10 points. Responsibility. Okay. Vamos, responsibility. Okay. Next, question number 3. Question number 3.
Name a department in a company. Name a department in a company. Okay. Okay. Nombren un departamento en una compañía. Ese puede ser financiero, human resources, puede ser de qué? Algún departamento que ustedes sepan de una compañía. Sales. Ajá. Ajá, puede ser. Vamos. Ahora vamos a ver si tienen puntos. The first one, 2 points. IT computer department. Vamos a ver. Next. Audit department. Auditoría. Audit department. Okay. 5 points. Sales. Sales department. Ajá. Departamento de ventas. Ajá. 7. Vamos a ver. 7. Financial department. Oh, okay. And the winner. Tan, 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 tan. Is human resources. Oh, no. No salió nada. Okay. Vamos. Next. Number four. Name something blue. Something that is color blue. Algo que sea blue. Name something blue. Vamos, escribe por favor ahí algo que sea azul. Do you finish? Okay, vamos. 2 points. Bluebird. Bluebird. Next. Jeans. Ah, blue jeans, ahí está. Jeans. Uh-huh. Next. Swimming pool. Ajá, swimming pool. Vamos a ver, 7 points. The sea, el mar. Ajá, sea. Okay. And the winner, tan, 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 is the sky. The sky, el cielo. El cielo. Okay. Recuerden, cada pregunta, ustedes tienen que anotar una respuesta. Si su respuesta está en el top 5, usted gana los puntos que está a la par. ¿Ok? Vamos, next. Creo que tengo 2 preguntas más. Yes. La número 5 y la número 6. Number 5. Name a room in a house. Name a room in a house. Name a room in a house. Okay, vamos a ver. 2 points. Dining room. Mm-hmm. 3 points. Bathroom. Okay, bathroom. 5 points. Kitchen. The kitchen. Vamos a ver. 7 points. Bedroom. Bedroom. Okay. And the last one is living room. Living room. Okay. Vamos a la última pregunta. Name a job. Name a job. Nombre un trabajo. Name a job. Okay, name a job. Do you finish? Vamos. Vamos a ver. For 2 points, manager. Okay, manager gets 2 points. Teacher gets 3 points. Lawyer gets 5 points. Okay, lawyer. 7 points. Designer. Okay. And the winner. Doctor. Salesperson. Okay, salesperson. Ahora lo que vamos a hacer es, ahora me va a contar todos los puntos y vamos a ver quién es el ganador.
Ok, we finished the activity. Vamos, cuéntenme todos los puntos que hizo. And tell me, how many points do you make? 35. Vamos a ver. 34. Mm-hmm. 20. 20, okay, 20. 20. 20. 20. 20, 20, ajá. Okay. 21. 21, ajá. Ajá. 21, 21. O sea que los ganadores son 35. ¿Quiénes dijeron 35? Celia, Celia y Claudia. Oh, okay. Congratulations, Celia, and congratulations, Claudia. Good job. Okay, good job. Okay, good job. Okay, perfect. En este momento voy a pasar asistencia. Please open your cameras and answer when you hear your name. Okay, vamos ahorita al control de asistencia. Just give me a second, please. Okay. Okay, Atilio Ernesto. Here I am. Okay, Atilio. Present. Okay. Celia. Present. Claudia. Claudia. Present. Present. Okay, good. Concepción. Present. Eliana Elizabeth. Eliana, she's not here. Okay. Herbert Giovanni. Present teacher. Thank you. Irma Stephanie. Present. Good. Jocelyn Selene. Jocelyn. No here. Juan Antonio Elias. Juan Antonio Elias. Okay, no here. Present teacher. Oh, okay. Juan Ramón Escalante. Juan Ramón. No here. Karen Leticia. Present teacher. Thank you. Carla Sofía. No here, Carla. Luis Miguel. Present. Thank you, Luis Miguel. Marcela María. Present. Okay, good. Marina Yancy. Marina. No here. Mirna Lisset. Mirna Lisset. Present. Thank you. Nelson Orlando. Present teacher. Thank you. Norma Patricia. Present teacher. Thank you. Rebecca Stephanie. Present. Thank you, Rebecca. Saraí Guadalupe. Saraí Guadalupe. No here. Y por último, Marian Scarlett. Marian. Marian. No está aquí. Okay. Perfecto. Okay. We're going to continue right now with the class. Okay. We're going to continue and we are going to, I'm going to present what I have over here. Okay. Just give me a second, please. Okay. No, no, it's not that one. It's not that one that I need. I need another one, which is this one. Okay, just give me a second, please. Okay, give me a second. Okay, I'm gonna share right now the next activities that we're gonna do. Since the topic for tonight is review,
So we're going to be basically reviewing all the activities, all the topics that we covered during the week. And remember, we were talking about the core values, right? The core values. Some of them are customer, trust, ethics, innovation, excellence, goals, responsibility, and teamwork. Those are only some examples. I know there are other examples, but these are the ones that we had covered, we had talked. Okay, so yesterday we didn't do this activity, and since today is a review activity, we are going to practice that. Vamos a trabajar en esta actividad right now. Recuerden, ahorita vamos a estar solamente repasando. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esto es sencillo lo que vamos a hacer. Miren, acá dice practice. I show, en esta parte de acá donde dice value, vamos a colocar un valor. ¿Qué valor sería? I show, ¿qué? Yo muestro o demuestro qué. Deme un valor. Responsibly. Okay. Responsibility. I show responsibility. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo qué? ¿Cómo demuestro que yo soy responsable? When I. Ajá. When I. Uh-huh. I make. When I make. Ajá. I show responsibility. Responsible. When I make. Good my work. When I do. En este caso sería do. Make when good. I do. Make my duties. Do, ajá, do my duties well. Okay. When I do well my duties. Cuando hago muy bien mi trabajo o mis responsabilidades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... vamos a completar estos espacios, ¿sí? Y por ejemplo, I show responsibility when I do well my duties. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, I demonstrate, ¿me pueden dar un valor acá? I demonstrate what? Un valor. Deme un valor, por favor, acá. Empatía. Ok, empathy. Okay. Empathy. Ajá. I demonstrate empathy when, ¿cuándo? ¿Cuándo yo demuestro empathy? Help. Huh? I help. When I help. Help. Uh-huh. Okay. Other persons. Other people. Other persons. Okay. Mm-hmm. Other people. Okay. Oh, well, yeah. I demonstrate empathy when I help other people. Ahora bien, aquí dice I am. Aquí no va a ser un value, sino que va a ser un adjetivo. Por ejemplo, I am, ¿qué? Vamos a poner aquí. I am responsible, ¿sí? When, ¿cuándo? ¿Cuándo es usted responsable? Vamos a ver. When. When. Come early to the work. Oh, yeah. I come early to the job. Or to my job or to my work. Soy responsable, right? Muy bien. Ahora dice, I apply. Deme un valor, por favor, ahí. Yo aplico el liderazgo, por ejemplo, yo aplico la responsabilidad, yo aplico la integridad. Yo aplico qué? Deme un valor. Loyalty. Ah, okay. Loyalty. ¿Cuándo aplican loyalty ustedes? La lealtad. Aquí voy a cambiarle. Quiero mencionarles algo. I apply loyalty when. Uh-huh. When I. Uh-huh. Yo le voy a dar esta, miren, a ver qué les parece. When I wear my uniform very proudly. Muy orgulloso, ¿sí?
cuando utilizo mi uniforme muy orgulloso. ¿Sí? ¿Sí? I apply loyalty cuando yo uso mi uniforme muy orgullosamente. Así que lo de rojo es lo que yo le he agregado. Entonces, lo de negro es lo que ustedes van a escribir y van a completar esa parte. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en grupos. Yo en este momento voy a ¿cómo se llama? Le dejo acá, si alguien quiere tomar una captura de pantalla y mandarlo al WhatsApp group, that would be great. ¿Ok? Así que, si ven, ya está todo completado a como yo lo hice. Así que ahora ustedes van a trabajar en grupos de... en parejas. Quiero escucharlo. Van a ser en parejas y van a trabajar. I show un valor. I demonstrate un valor. Yo soy un adjetivo. Yo soy responsable. Yo soy puntual. Yo soy... ¿qué? Aquí puede ser I am o I have. Por ejemplo, si usted tiene ética, I have ethics. ¿Cuándo demuestra que usted tiene ética? Cuando respeta las leyes, cuando no comparte información que sus clientes le dicen a usted, con sus familiares, por ejemplo. Entonces, ahí está aplicando lo que es la ética, ¿ok? Etcétera. Así que lo voy a dejar en grupos mejor de tres en este momento. En grupos de tres, perfecto. Ok, grupos de tres. Vamos a hacer esto, así que si pueden, tomar la captura y lo envían, por favor, a su grupo de WhatsApp, porque en esto vamos a trabajar en este momento. ¿Hay alguna pregunta en esta actividad? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos entonces. Vamos, por favor, únanse, por favor, a sus breakout rooms. Otilio, Marina, Saraí y Norma, únanse, por favor, a sus breakout rooms. ¿Vamos a hacer en conjunto o cada uno vamos a poner un valor, por ejemplo? No, teacher, ve que todos un solo. Sí, en este caso yo le puse I porque sería solamente yo. En el caso de ustedes serían we, nosotros, en conjunto. Por ejemplo, okay. Piensen los tres y digan, escojamos un valor. De los tres, entonces sería... we demonstrate, we show, escogen el valor y ustedes dan la razón por qué o cómo están aplicando ese valor. Pero si ustedes lo quieren dejar como I show, no hay ningún problema, solo que sería las oraciones entre todos. Solo serían cuatro oraciones por todas. O sea, como grupo. Okay. Como grupo. Por ejemplo, podríamos poner vaya, y miren, no sé si alguien puede escribirlas acá, porque ustedes las van a tener que presentar. Ustedes las van a presentar acá. Así que si alguien las quiere escribir en Word, si alguien las quiere escribir en qué, en Notes, lo pueden hacer, porque cuando diga el grupo de Stephanie, el grupo de Nelson y Concepción, presenten, ustedes van a mostrar sus oraciones en la pantalla. Ah, okay. Okay.
No, 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 yo no lo logro ver, pero en el teléfono lo están diciendo, ajá. Vaya, I show. Hola, hola. Solo quisiera darles una recomendación. Creo que todos están desde computadora, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Oraciones las van a tener que digitar. No sé, puede ser en Word, puede ser cualquier plataforma. Y cuando les toque el grupo de ustedes, ustedes las van a presentar acá. Ah, ok. Y las va a leer solamente uno del grupo. Ok. Exacto, cuando yo diga grupo número 2, Mirna, Claudia, Tilio, la persona que ustedes designe, ella, él o ella lee las oraciones, que ustedes las van a presentar aquí. Ok. 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 La segunda. Podemos poner ese, ¿verdad? Just a recommendation. Try to type the answers, the sentences, because you are going to show here your sentences. Van a mostrar sus oraciones acá. Así que digítela, no sé, en Word o en cualquier otro documento, para cuando a ustedes le toque el grupo de ustedes, que es el grupo número 3, ustedes la presenten y la lean. Okay. Okay, gracias. Okay, lo otro es la oración dice I show I, pero si ustedes quieren tomarlo como en conjunto, como we show, ahí sería ya no hay ningún problema. Y no cambiamos nada más, solamente el rojo, sujeto, lo el rojo sujeto. Y el sujeto. Sí, tendría que cambiar porque aquí hemos puesto como diciendo yo, entonces ahí tendríamos que poner we. I mean, if you want. When we. If you want, si ustedes quieren lo pueden cambiar de I hacia we. Si no, lo dejan como I. There is not a problem. Okay. Okay. Entonces la siguiente que vamos a utilizar es responsibility. Original. ¿Eh? When my word is original. Hello. ¿Cómo van? Bien. ¿Todo bien? Bien. Vaya, solo una recomendación. Traten de digitar las oraciones porque las van a presentar aquí en la computadora. Traten de digitarlas. Así que cuando les toque el grupo de ustedes, una de las dos las lee y las presenta. Okay. Tarea. No habíamos tenido problema. Pero, digamos, como le ayudamos y lo que le había mencionado, deme su número para mandarlo a registrar y ayudarle a que le visiten rápido. Perdón. Entonces, yo demuestro disciplina cuando, ¿qué hago yo cuando me demuestro mi disciplina? Cuando. Ya pusieron my duties ahí, ¿verdad? Cuando inicio mi trabajo a tiempo y lo finalizo a tiempo, pero ¿cómo lo pongo? When I start, do my job on time, ¿sería, no? Pero eso es como responsabilidad. Hello. Mm-hmm. Hola. I just want to make a short observation. It is the fact that if you want to add, for example, instead of saying I, if you want to say we, that's fine. You can say we as in group. Okay. But if you want to leave it like I, that's fine. There is not a problem. Okay. So it's up to you if you want to have I or if you want to have we. Ustedes deciden si lo dejan con we o lo dejan con I. Pero me parece, es trabajo en equipo. Perfect. We demonstrate discipline when we do. Nos hemos punchado solitos con la disciplina porque no sabemos cómo aplicarla, pero bueno.
Por ejemplo, si ustedes son disciplinados, es que, por ejemplo, ustedes saben de que las redes sociales no las van a utilizar mientras están trabajando. Ah, esa es una disciplina. Uh-huh. O, no sé, pues, podría ser otra disciplina, sería de que usted debe utilizar su uniforme ordenadamente. Es disciplina. When do you use? When labor hours. When we don't use the cell. Perdón. When we don't use the cell phone in. Y la última. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Una nos falta. Sí, quisiera ver cómo va todo acá. No sé si alguien puede compartir pantalla. ¿O quién las está escribiendo? ¿O nadie las ha escrito aún? En el cuaderno nada más. Ah, traten de tenerlos en la computadora para que cuando yo ya cierre, ustedes ya tengan sus preguntas, ya digo, sus oraciones acá en algún documento listo para ser mostrado. Te las decimos para ver si estamos bien. Por eso quería leerlas y verlas acá mientras ustedes están trabajando para darles una pequeña observación. Pero sí. Entonces, pero, si nos permite un momentito y las pintamos. Claro, pintamos. Claro, claro. Solo digítenla. Okay. Pero no veo aquí la opción de compartir porque yo sí las estaba escribiendo. Teacher tiene apagado su micrófono. Okay, yes, thank you. Ahí está la opción de compartir y pueden aquí, compartir. Ahí está. Ahorita. Okay. ¿Estás? Vamos a ver. Dele compartir. Le di compartir. Screen. Okay. Let me see. Okay, I show efficiency when we get good results. Uh-huh. I demonstrate. Ajá, check out the spelling. Okay. Okay, aquí sería we. What do you mean by, listen, en la segunda. We demonstrate integrity when we act correctly. ¿A qué se refieren con when we act correctly? Cuando actuamos correctamente. ¿Están seguros ustedes tres o cuatro que act se escribe así como está ahí? Act. No, act yo es lo tengo as, con ACT. Ok. When we act. Vaya, miren, en la tercera no van a colocar un valor, sino que un adjetivo de ese valor. Por ejemplo, si el valor es punctuality, ¿cuál sería el adjetivo de ese valor? ¿Cuál es el adjetivo de la puntualidad? Si puntualidad es el nombre, ¿cuál sería el adjetivo? Significa que usted es puntual. Si usted es puntual, uh-huh, usted tiene o usted respeta la puntualidad, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en este caso, usted dice, yo soy puntualidad. Así me dice ahí, I am punctuality. Entonces, no sería I am punctuality. Sería I am, ¿cuál sería? I am punctual. Yo soy puntual. Punctual. Ajá, y no sería I am punctuality. Sí, punctual. Ah, ok, good. Perfecto. Así que los dejo trabajar. I want to observe the other groups. Okay. Thank you. Sería la última. Donde dice demonstrate es se escribe cumplo con las tareas. When I complete the task. Okay, yes. Can I see your sentences? ¿Puede alguien compartir pantalla para ver sus oraciones, por favor? Please, can I see your sentences?
Permítame. ¿Puede ver, teacher? No, I cannot see it. Teacher? No, I cannot see it. No lo puedo ver. Permítame entonces. Ahí Dele le dice compartir pantalla. Ahí, ahí está. Ok, me hacen saber por favor cuando ya lo tengan. Voy a observar otro grupo, por favor. Ok. Responsibility. Can I see your sentences? ¿Puedo ver sus oraciones right now? Can I see it? Yes. 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 Okay. Can anyone share the screen? Okay. 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 Tenemos, we show honesty when we tell the truth. No, pero puede alguien compartir lo que es la pantalla. Yo quisiera ver la pantalla. En la pantalla. Ah, es que las tenemos en el chat. Se las voy a volver a copiar y se las pego. Sí, la pueda pero ver. Mire, el detalle está que cuando ustedes terminen la reunión acá, ustedes cuatro. Sí. Ustedes tienen que tener esas oraciones en un algo para presentarlas. No, si aparecen en el chat. En el chat original no aparecen, solo aparece en el chat de ustedes cuatro. En el chat allá donde están todos, no aparecen. Así que. Pero si las copiamos y las pegamos en el chat original. Sí, pero yo quisiera no que me las pongan en el chat, sino que me las coloquen en Word. Puede ser en un documento de Word. Ah, okay. Ajá, ahí me las pegan y me las muestran. Ok. Bye. Ok. De acuerdo, ahorita. Puede hacerlo usted, Karen. Yo, sí. Yo no puedo. Ok. Hello, teacher. Ah, que ya me las puedo, ya me puedo a mis estudiantes, ya. Terminamos. Ya terminamos. Ah, yeah, sure. Sí, claro. Look. Lo que les decía, ¿cómo me traducirían ustedes la número 3? ¿Cómo me traducirían? Si yo les dijera, tradúzcanme la número 3, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Yo hablo con la verdad, mi jefe? No, léame toda la oración de la número 3, toda la oración. Yo soy honesta cuando le digo la verdad a mi jefe. Ah, yo soy honesto. I mean, en este caso 13. Es un adjetivo, ¿verdad? Ah, y ustedes me. No sé cómo se pone. Ajá, vamos a ver, no sé, tal vez Saraí sabe. Marcela. Amén, quiero decir Marcela. Ah. Ajá. Honestly. Ah, sí, ahí está. I am honest. Ajá, ahí le creo. I am honest when I tell the truth to my boss. Okay. I apply leading. Pero como tenemos que usar el. ¿Cuál? Está bien honest, entonces. Sí. Eso es lo que les decía. Por ejemplo, acá ustedes necesitan un adjetivo, ya lo agregaron. Ustedes tenían un value, un valor. Ajá. Sí. Tenían ese. Entonces, sería como, yo soy honestidad buena cuando yo digo, le digo la verdad a mi jefe. Pero si yo quito, en vez del nombre, le pongo este, yo soy honesto, ¿sí? O soy honesto. Uh-huh. Ok. Ok. When I work as a team. Podría ser ahí en esa, teacher. Quieto, Luca. I apply leadership when I work as a team. Teams work on. Ah, pero es que, ajá, entonces ahí ya sería otra cosa. Entonces ya no sería que está aplicando leadership, sino que está aplicando team working o teamwork. Ajá. ¿Sí? Trabajo en equipo. Entonces, y por cierto, asegúrese que leadership esté deletreado correctamente. Solo es una pequeña observación. Leadership. Uh-huh. Okay.
Entonces, I think works, ¿sería? No, 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 no. Déjalo así como no, está. No, el leadership. Está. Ajá, en vez de leadership, acuérdese que el liderazgo no es realmente de trabajar en equipo, sino de liderar, de conseguir que el grupo trabaje hacia un objetivo. El teamwork sí es prácticamente de que trabaje colaborativamente en equipos de trabajo. Entonces, pero solo arrégleme ahí, por favor, I apply leadership when I lead, puede ser, cuando yo dirijo mi equipo, when I lead my team, ¿sí? Solo así. Sí, no. Explíquela ahí, Marcela, voy a ir a observar el otro grupo, ¿ok? Líder. Líder. Sería. Como agregándole la R. Hasta aquí. Líder sin el chip. Ajá, creo. Ajá. A ver. Busquemos en Google. Pero no podemos. No podemos ponerlo, ¿verdad? Cuando golpeamos activo. Okay, I guess. Vamos a okay, good. So you can stop. I'm going to stop the activity and then we're going to share. Choose somebody who is going to present your sentences. Okay? Choose someone. Obviously, Tony. No, está grasperi. Okay, good, good. Thank you. Thank you for being back. I hope you finished. Espero que hayan, I hope you have finished. Que hayan terminado. Do you finish? Yes, okay. Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, vamos a ver. Voy a esperar el grupo. Okay, no han venido todavía. Group number one. Okay, group number one. Let's wait for them. Okay, so please choose one of your classmates who is going to present the sentences. As you can see, now you are able to share your screen, so you can share your screen. Group number one, Atilio, Concepción, Stephanie, and Nelson. Por favor, muéstrenos sus oraciones y alguien que las lea. Uh-huh. Ok, ahorita. ¿Sí? ¿Sí se puede ver? No. No se ve la pantalla. No se ve. Ahí sí. Hoy sí, aquí. Sí. Ok. Sí. Okay. We show efficiency when we get good results. We demonstrate integrity when we act correctly. We are punctual when we arrive early to our commitments. We apply leadership when we make the team agile the work. Okay, good. Thank you so much. Thank you. Thank you. That was a good job. Okay. Group number two, Claudia and Mirna Lizette. Claudia and Mirna. No sé si trabajaron, Claudia y Mirna. Yes, yes. Aunque también creo que Atilio estaba en ese grupo, ¿verdad? Atilio. Yes. Estaba... Oh, y creo me que. Se sacó el sistema. Sí, se sacó y yo pensé me que sacó. Estaban. Sí, yo equivocadamente lo metí en el grupo uno, pero en realidad usted no estaba en el grupo uno. Okay, so Claudia. Hola. Mirna, Nelson, ¿podría dejar de compartir, por favor? A mí, quiero decir, sí, Nelson. Uh-huh.
O no sé quién está compartiendo. Vaya, Claudia. Claudia en Mirna, ok. Vale, ya está. Voy a elegir compartir la siguiente compañera. Can you see it? No, no. Es porque estamos viendo la pantalla de Nelson. Pero es que la otra compañera tiene que agarrar el control. Usted deje dejar de dele ahí dejar de compartir, Nelson, y así pues no vuelve a que su próximo compañero va. Gracias, Nelson. Okay. Ahora sí, vamos, segundo grupo. Ok, thank you. Ok, perfecto, Claudia. Can you see it? Yes. I show efficiency when I work fast and right. Good. Mirna. I demonstrate respect when I talk to my coworker. Mm-hmm. Good. Attilio. Yeah, I am honest when I complete my thoughts. My task. Talks. Yeah. I apply responsibility when I finish my work on time. Okay, good. Just a short observation on number three. Cuando ustedes ven I am, no necesitamos un nombre, necesitamos un adjetivo. Okay? Entonces, en vez de honesty, sería I am what? Honest. I am honest. Perfect. I am honest. Yes, I am honest when I complete my task. Okay, good. Okay. Thank you. Thank you. Vamos a ver el grupo número tres. Celia, Karen, and Norma. Celia, Karen, and Norma. Okay. 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 We show honesty when we tell the truth. Mm-hmm. We are responsible when we attend classes. Mm-hmm. Karen. We are loyal when we assist tests. ¿Cuál es la relación? Okay, wait. La número tres, ¿cuál es la relación entre ser leal y asignar tareas? ¿Cuál es el? Era la otra, la cuatro. Ah, okay. O sea, we are loyal when we delegate tasks. ¿Cuál es la correlación entre ser leal y delegar tareas? ¿Cuál es la relación entre usted es leal? Ah, es que ahí está relacionado con justicia. Ah, es que era justo, no era leal. Okay. Puede ser. Era we are fine when. No. Ustedes pueden dejar aquí. We are loyal when we defend our company name. Puede ser, son leales cuando defienden el nombre de su compañía. Son okay. Leales. Ajá. Okay. Ajá. When we defend. Ajá. Defend. Sin er al final, sin eso. When we defend. Uh-huh. Ahí. When we defend our company's name, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Dame. Ok, number four. Vamos. Number four. We apply leadership when we organize a meeting. Yes. We apply leadership when we organize a meeting. Okay, thank you, Celia. Thank you, Norma. Okay, y Karen, right? Okay, number four. Marcela and Rebecca. Marcela and Rebecca, Stephanie. Marcela and Rebecca. Ahorita compartimos pantalla. Okay.
Okay, good pictures. Hey. Okay, okay, go ahead. I show efficiency when I hand in my work on time. I show if, okay, go back a little bit. Marcela? Vaya un poquito atrás, por favor. Go back a little bit. Okay. I show efficiency when I hand in my work. Ah, okay. Okay, good. Number two. Marcela? I demonstrate creativity when my work is original. Oh, good. Number three. I am honest when I tell the truth to my boss. Mm-hmm. Good. Number four. I apply later when I work as a team. Okay. Leader. Yo aplico líder cuando trabajo como equipo. Yo aplico liderazgo. I apply leadership when I work as a team. ¿Será que hay una relación entre liderazgo y trabajar como equipo? ¿Hay alguna relación? Yes. Okay. Okay. Si ustedes me dicen yes, les creo. Okay. 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 Yes. Va, ellos dicen yes, estamos bien ahí entonces, Marcelo. Sí, porque nosotros tenemos una parecida. Sí, tenemos una parecida, por eso me estoy justificando. Ah, now that makes sense. Okay, so thank you, Marcelo. Pero trabajar en equipo. ¿Cómo aplico liderazgo en trabajar en equipo? Oh, o sea, aquí todos estamos. Nelson, posiblemente Tony sea lo dijo. Organizar. Posiblemente sea organizar. Si yo organizo bien, tengo el liderazgo. Ajá. Sorry, Big Boss. Sí. Siempre en un equipo. Poster. Ajá. Yo pienso que siempre en un equipo hay alguien que lleva como que como que toma la iniciativa, entonces ahí se aplica el liderazgo. Okay, now it makes sense, okay? Thank you, Rebecca, thank you. Okay, and I'm pretty sure the last group, Herbert, Luis Miguel, and Tony. Voy a presentar yo para que Tony... No, aquí lo tengo, no te preocupes, ahí voy. Okay, go ahead. Espérenme que no se deja. Hoy sí. Como dirían en San Miguel, sí se ve. No, we don't say that. San Miguel, no en Chilanga. Okay. Vamos. Diga. The number one, I show leadership when I organize teamwork. I show leadership when I organize teamwork. Cuando organizo el trabajo en equipo. Okay. Ahí cambia la cosa. Organize, ¿sí? Okay. Mm-hmm. Go ahead. I organize teamwork. Dele, don Luis Miguel. We demonstrate discipline. We don't use the cell phone in labor hours. Okay, good. We demonstrate respect when we cordially greet customers at the entrance. Mm-hmm. Entrance, a la entrada. Entrance. At the entrance. Okay, good. Number four. Pero no sé si va la compañera a poder decirlo. Tenía problema, dijo. Saraí, dele, intente. Si no, la cubrimos nosotros. We apply austerity when we turn off the light when leaving the office. O cuando no encienden el aire acondicionado, right? Mm-hmm. No, pero that's impossible. The thing is, like, a lot of people, they had the ACs on 21. Or 22. Oh, that's too cool. That's too cold. Mm-hmm. Okay, good. Lo tienen 14, sí. Mm-hmm. See what I'm talking about? Okay, the last ones. Vamos a las siguientes, las últimas. We show innovation when we apply new processes to serve customer. Good. And the last one? We demonstrate responsibility when we comply or work
schedule. Ah, okay, good. Thank you. Thank you so much. Okay. Tony, can you stop sharing your screen, please? So that I can... Yes. What is leadership for you? Leadership for me? Yeah. For me, I would say basically it's like, okay, you have a goal, you tell your teamwork, and you direct all the work, all the teamwork to the achievement of that goal. Leadership. Mm-hmm. Okay. Yeah, I don't know. Maybe I might be wrong. You tell me. Isn't different in different, how do you say, etapas? Or levels mm-hmm. of teamwork accountabilities. When you work with sellers, when you, it's different levels. When you yeah. work with supervisors, another level, and then go up. Yeah, and basically it has to be depending on what your job is and also the area where you are. And it can be applied differently because, for example, if you are, let's say, in a field like accounting, for example, it has to be complete. I mean, it is completely different the way the role as a leader you show, like if you were working as a manager. See, it's something different. If you're a manager, basically your level of leadership should be very, very high because you are the manager. You're the boss, let's say, somehow. Okay. Vamos con la siguiente, the next activity. Thank you. Yeah. Give me a second. I'm looking for that. Okay, I have it right here. Okay. Also, during this week, we were working on the vision, right? ¿Se acuerdan? We were working on the mission and the vision. Oigo interferencia. Let me see quién es que hay. Oigo mucha interferencia. Norma. Okay, Norma. Perdón. Okay, no worries. I can do it. Okay, good. So, as I said, we are, during this week, we worked on infinitive. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los infinitivos? Do you remember that? Yes or yes. No? Okay, yes. Good. So, what is an infinitive? It says infinitives are used to express purpose, like in mission statements. Example, why does the company exist? For example, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. Yes, that's Nike. Okay. Infinitives are also used to express directions, like in vision statements. For example, where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. Yeah. Okay. Our mission is, si ustedes tuvieran que completar estas dos oraciones, our mission is to, and our vision is to, what would be? What would it be over there? ¿Qué sería? Our mission is to. Imagínense que tengan a short restaurant or a small company. ¿Cuál sería su misión? Our mission is to what? Mm-hmm. ¿Cuál sería su misión? Imagínense que sea una empresa. Mm-hmm. It's a small business, huh? Small business. Mm-hmm. ¿Cuál sería su misión? ¿Y cuál sería su visión? ¿Alguien? Puede ser cualquier visión, cualquier misión. Our mission is to make a healthy food. Okay, good. San Miguel. Okay. Yes, our mission is to make healthy food in San Miguel. Okay, esa es su misión. Muy bien. Ajá. Dígame, imagínese su empresa. Cuando digo su empresa, no me refiero a la empresa donde ustedes están trabajando. Me refiero a una empresa que ustedes sean el dueño. Dígame el nombre de la empresa o de a qué se trata la empresa y dígame la misión o visión.
Por ejemplo, diga, ah, yo voy a vender hot dog, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cuál sería la misión de ese carrito de hot dog? ¿Cuál sería? Ajá. Un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Se ha reconocido como los mejores hot dogs de Salvador. Ajá, los mataniños. Los mataniños. Pasarle a los choris. Ajá, entonces, cuando escribimos una misión y escribimos una visión, aplicamos lo que se llama el infinitivo. ¿Quién es que acaba de escribir al WhatsApp group? No sé quién escribió. Tal vez ustedes lo conocen. Carla Chévez. Carla. Ah. Carla, ok, Carla, ok, vale. Entonces, en la misión es, recuerden, cuando utilizamos una misión, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente, agregando una palabra acá que se llama, o el verbo infinitivo. Por ejemplo, our mission is, imaginen que sea una organización de caridad que ustedes tengan. Sería, our mission is to help, ¿a quiénes? Si es de caridad, ¿a quiénes ayudaría? Our mission is to help homeless people. Homeless people. Ahí estamos. Homeless people. Ok, ahí está, miren. Vamos con la misma empresa de caridad o una ONG de caridad. Si la misión es ayudar personas que no tienen hogares, ¿cuál sería su visión? Our vision is to integrarlos a la sociedad, no sé. How would you say that in English? Eso es lo difícil. Our vision is to inspire other persons, other people to help. Recuerden, la visión es cómo ustedes se ven. Yo lo acabo de escribir ahí, ¿verdad? Pero recuerden, la visión es cómo se ven en cierto tiempo en el futuro. Cómo ven su empresa en el futuro. ¿Cómo se ven su empresa en El Salvador, en el departamento donde estén o en el mundo entero? Entonces, creería que la visión no sería inspirar a otros, sino que sería cómo se ven posicionado la empresa de ustedes. Hablando, pensemos en esa ONG de caridad. ¿Cómo ven esa empresa ustedes en el futuro? Esa es la visión que tenemos. Por ejemplo, si solo tienen, por ejemplo, one place, maybe you can have a headquarter, como una base en cada departamento. That could be one. O que sea reconocida en todo El Salvador, ¿sí? Our vision is to be recognized, por ejemplo, podría ser. In Central America, ¿sí? 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 Ese es que... Esa es la visión que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, creo que estamos claros ahí entre la misión y la visión, ¿right? Y como yo les mencionaba la vez pasada, a esto se le llama, ¿cómo se le llama esto? Infinitivo. Infinitivos, correcto. Infinitivos. Esos son los infinitivos. Ajá, y yo les daba ejemplos muy sencillos, como por ejemplo, I want to eat pizza. I want to go to the hotel. I want to go to the swimming pool. El to go, eso es el infinitivo. ¿Ok? Así que estamos ahí, claro, vamos a la siguiente actividad. Remember, ahorita solo estamos repasando. ¿Ok? We're just reviewing. Okay, let's go to the next one. Okay, y esta es una actividad en grupo que vamos a hacer en este momento. Y es lo siguiente. Si ustedes ven, este es un cronograma, un organizational chart. Okay, the name of this company is Rex. Okay, and this is the organizational chart. Okay, so what I would like you to do is I would like you to check every department. The first one. General Manager, Auditor, ¿sí? Ahí tenemos Quality Control Inspector, Floor Manager, Financial Department,
Tenemos computer department, sales department, safety engineer, main and shift, supervisor, machine operator, assemblers, truck drivers, and maintenance personnel, right? Todo eso es la organizational chart. Ok. ¿Será que me pueden ayudar, por favor, a decirme de qué se encarga o de qué es responsable the financial department? Aquí dice, the financial department is responsible for the qué. Así que vamos a trabajar en equipos, vamos a hacer nuevos equipos y vamos a contestar estas tres preguntas. ¿De qué será for, que es? Yes. Yes, for, perdón, español. Cuando dice for es para cuando tiene a alguien abajo de él. No. Recuerden, cuando tenemos a alguien a quien yo me debo es is responsible to. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Pero si es responsible for, I'm talking about your responsibilities. Okay, por ejemplo, yo le puedo decir, Tony, what are you responsible for? Tony, what are you responsible for? ¿Cuál es eso? The treat of the Western Sun. Okay, sí. Uh-huh. Pero si yo le preguntara, Tony, whom are you responsible to? Whom? ¿A quién? To my boss, Carla. Okay, to my boss, Carla. Mm-hmm. Okay, good. Entonces, lo que quiero que me hagan ahorita es lo siguiente. Bueno, me imagino de que ustedes tienen una idea qué hace cada departamento. Por ejemplo, computer department. ¿Qué hace el computer department? Mm-hmm. Systems. Assistance. Provide the computers. Yes. Maintenance of the computers. Ajá. Yeah, correcto. Si yo le dijera, por ejemplo, sales department, what do they do? ¿Qué hace el sales department? El departamento de ventas. They sell products. They sell services. They they call people. They call customers, ¿verdad? Entonces, correcto. Si yo le dijera, por ejemplo, the truck drivers, ¿qué será que hacen los truck drivers? Deliver products. They deliver products. They move products from one place to another one. ¿Sí? Entonces, quiero que piensen en eso y vamos a completar estas tres oraciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué estamos practicando acá? ¿Se acuerdan del gerundio? ING, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acuerdan que cuando hablábamos de preposiciones, después de las preposiciones utilizábamos el verbo con ING? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. ¿Ok? Así que me gustaría que por cada una me hagan dos responsabilidades. ¿Sí? Dos cosas que hace o de dos responsabilidades que tiene el departamento financiero, el departamento de ventas, y los conductores de camiones. Dos actividades. ¿Ok? ¿Estoy está claro o más o menos o no sabemos qué vamos a hacer? Le puedo hacer un ejemplo ahorita para que quede un poco más claro. Vamos a ver. Ayúdenme, por favor. Quiero que me ayuden. ¿De qué es responsable el departamento financiero? The financial department is responsible for... ¿De qué? ¿De qué se encarga el departamento financiero? En una empresa. Organize taxes. What? Organize receipt taxes. O organizing. Organizing. Uh-huh. Organizing what? Receipt. Recibo taxes. The receipts. Okay. Uh-huh. The receipts. Okay. Okay. Uh-huh. Ahí está el primero. Ajá. Uh-huh. Okay. Tenemos el primero entonces. Entonces van a hacer dos for the financial department, two for the sales department, and two for the truck drivers. Okay. All right. Así que vamos en este momento entonces a voy a hacer en grupos de tres o cuatro. Tres, creo. Okay, vamos.
grupos de tres. No sé si le tomaron captura a la pantalla. ¿Le tomaron captura? ¿Alguien? No, vale. Entonces voy a compartir nuevamente para que ustedes sepan y tengan una idea y lo pueden mandar al grupo. Así que, miren. Ok. Grupos de 3 a 4. Estamos acá. Ok, vamos entonces a trabajar en eso. Ok. ING. The financial department is responsible for analysis credit. No sé si así se pronuncia. Analyzing. Analyzing. ¿Y tenemos que hacerlo de cada ítem o solo de las? No, solo de los tres que están acá. Solo los tres. Department, sales department, and truck drivers. Ok. Uh-huh. Ok. The financial department is responsible for analyzing the credit. Bueno, también van a ser dos por cada uno, right? Don't forget that. Mm-hmm. Okay. The financial department is responsible for creating. Let's see. The finance department is responsible. For managing the company resources. For managing the company. Yeah, I like that. I like that one, Karen. The finance department is responsible for managing the company's resources. That's a good one. So, remember, you need to write two per each one. Two per each. Mm-hmm. Sí. Esa es la segunda de la primera. En la primera ponemos is responsible for making payments. Making hacer los pagos. Entonces, en vez de making, nosotros en español hacemos, ¿verdad? Decimos hacer pagos. Sí. Pero en inglés váyanse directo y digan for paying. For paying. For paying. Le quitamos entonces making. Yeah. Y dejamos solo for paying. Yeah, for paying. Gracias. Yeah, for paying monthly. Los pagos mensuales, monthly. Mm-hmm. Monthly.
pues generar ingresos. How you doing? Are you almost done or are you still working? ¿Les hace falta mucho? How are you doing? In the second. Okay, there should be two per each one, right? Mm-hmm. Yes. Generate incomes. Nelson, solo, teacher. ¿Y qué está haciendo usted solo acá? Uh-huh. Ahí, cuando entré a la room 4, me apareció Sarai y de repente se salió. Vaya, bueno, entonces, déjeme moverlo. Lo voy a mover a... Vamos a ver a qué grupo lo mando. Lo voy a mandar al grupo número 2, porque solo hay... Bueno. Nelson... Lo voy a mandar al grupo número 2, donde está Concepción, Herbert y Karen. Thank you. Ok, grupo número 2, ahí está. Delivering assignment roles. Ajá, ¿qué otra cosa? De llevar a cargo la mercancía de un punto A a un punto B. Sí, también. De la bodega a los... A los... A las salas de ventas. Ajá, las tiendas, iba a decir, ajá, como salas de venta. Entonces, for moving or bringing merchandise from the warehouse to the... No, warehouse. ¿Cuál era el otro? Sales person. Ahorita. Departamento le puse. El otro, el departamento. Is the sales department is in charge of is the sales in charge departments. Of... Yes. Y aquí se me fue. Sale. El autocorrector. Sales department is in charge. Of llegar a metas, pero no, pero sería como... ¿Cómo se escribe sailing? Se me olvidó. Una laguna. Sailing. Es. Sales. Is, sales. Sales. Pero con el ING. Con el ING. Es sailing. Sailing. Así. Sailing. Yes, yes. Sailing. Justo allí, ¿verdad? Y es E. E. No, o S. No, no alcanza a ver yo. No alcanza a ver yo. No, es sailing. Ajá, en vez de la A es E. Sailing. Ajá. Y es doble L. Ajá, yes. Recuerden que el verbo es vender, es sell, pero ventas, el nombre es... Luis, no. ¿Sí? Sell. Uh-huh. Me disculpo, pero que la calentura me está haciendo pedazos. Bueno, es que mañana es sábado, descansa. Sí, ok. Ok, el otro. The salary is full. De hacer
haciendo delivery, doing delivery. Doing delivery. Okay. Okay. So we are back, and I'm going to choose groups to tell me some of the sentences that you wrote. Okay, I'm going to start with Atilio, Celia, Luis, and Norma. Okay, Atilio, Celia, Luis, and Norma. Me van a leer, por favor, lo de the financial department, please. Financial department. Atilio, Celia, Luis, and Norma. Okay, let me see. Hello, hello. Aquí estamos. Ah, okay, okay. No te vas al muerto. No puedo. Okay, so who is going to share? Who's going to share? Yo. Transporting. Okay, solo estaba buscando la palabra ahorita, lo muestro. Okay. Ay. El grupo número 2 de Concepción, Herbert, Karen, and Nelson is going to share the second one. El segundo es el de Sales department, solamente esos. Ok, vamos. ¿Quién lee el del número 1? Luis. The financial department is responsible for updating the credits. Mm-hmm. The financial department is responsible for analyzing the credits. Ok, just a question. ¿Responsable está en español o lo ah, sí, no, 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 lo que pasa es que estaba escribiendo rápido, pero ya sabe que. Ajá, yes, yes. Mm-hmm, mm-hmm. Ok, les creo entonces. Vamos con el grupo número 2. A Concepción, Herbert, Karen, Nelson, Sales Department. Tilín, babo. I repeat, Concepción, Herbert, Karen, Nelson. Bueno, no lo van a leer todos, no lo van a leer, sino que estoy seleccionando los grupos que qué departamento van a decir. En el caso de ustedes, Atilio, Celia, Luis y Norma, ustedes tocó hablar de Financial Department. Ahora, el grupo número 2, Concepción, Herbert, Karen y Nelson, les toca hablar del Sales Department. Vamos. Okay. The Sales Department is in charge of serving customer. Serving customers what? Serving customers... Serving like giving something? Clientes. A todos los clientes. Ah, okay, good. Next sentence. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, the sales department is in charge of sales reports. Okay, good. Okay. Can you repeat it one more time, please? ¿Me la puedes repetir una vez más? Okay. The sales department is in charge of sales reports. Okay. Hacer reporte de venta. Oh, entonces yo no escuché con ING. Puede ser que yo no haya escuchado, pero debería ir con ING, ¿no? Is in charge of. Y ahí él debe ir. Of. Of. Sailing. Ok, no sé si la tiene acá. ¿La digitaron para poder verla? Me gustaría verla. No la digitamos. ¿Me la pueden escribir aquí, por favor, en el chat? Bueno, okay. Vamos. Mientras usted me escribe eso, vamos con el grupo número 3. Claudia, Marcela, okay. Y Rebeca. En el caso de ustedes sería truck drivers. Vamos, truck drivers. Claudia, Marcela, y Rebeca. Hola. Hola. Uh-huh. ¿Me puede leer o mostrar la de truck drivers? Esas, solamente esas dos. Uh-huh.
The truck driver is accountable for delivery packages. Good. And the truck driver is accountable for being on time. It's accountable for being on time. Being on time. Good. Being on time. Good. Thank you. Thank you. Okay, vamos con el grupo de Stephanie Carranza, Mirna and Tony. Ustedes me van a leer una y una, okay? Una de financial, one of sales department, and one of truck driver. Okay. Mm-hmm. One and one, solo one and one. Sé que tienen la seis, pero solo quiero una y una. Mm-hmm. Okay. Dale, Mirna, de la primera. The financial department is responsible for recording of sales and purchases. Okay. This sales department is insured on distributing products to customers. Good, good. Mm-hmm. The truck driver is accountable for moving merchandise from the warehouse to the sales room. Okay, good. Very good. Thank you. Thank you. Okay, because of the time, I wanted to hear all of your sentences, but because of the time, I'm not going to spend that much time reading all of them. Because you got the idea, you know that after prepositions, we need to have what? We need to have ing, okay? Así que vamos entonces al siguiente, vamos a trabajar en este momento, page, vamos al manual, we are going to work, y mientras tanto estoy esperando la oración de qué grupo creo que es, el grupo de, déjenme revisar, sigo esperando el grupo de Karen, Nelson, Herbert y Concepción, creo que fue una oración que no entendí. Ya está ahí, pero te escribieron. Ah, ¿dónde está? Oh, la una está en el chat. Ah, okay. The sales department is in charge of making, okay. Making sales reports. Okay, good, good. Solo que no escuchaba making. Quizás, ya a veces ya no escucho. Me disculpo por eso. Okay, good. Entonces, vamos a trabajar en este momento en el page. Ahorita les digo page number, go to the student manual, page number 17. Come on, let's go to page 17. Page 17 on your student manual. All right. So we're going to do this activity very quickly. But before that, you know what? Vamos a pasar asistencia. Antes de comenzar a trabajar en la página 17, voy a pasar asistencia y en esta noche se queda, ya les digo quién se queda. Vamos, asistencia, comienzo con Atilio. Atilio. Present. Good. Celia. Present. Good. Claudia. Present. Concepción. Present. Good. Eliana. Eliana no está. Herbert. Present, teacher. Okay. Irma Stephanie. Present. Okay. Jocelyn Selene. No está. Juan Antonio Elías. Present, teacher. Thank you. Juan Ramón. No here. Okay. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Carla Sofía. She's not here. Luis Miguel. Present, teacher. Good. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Marina Yancy. No está acá. Mirna Lisette. Present. Thank you. Nelson. Nelson. Present, teacher. Okay. Norma. Present, teacher. Rebecca.
Okay. Present. Okay. Sarai. Sarai. Present. Okay. Y Marian. Marian. Okay. Marian no está. Okay. Perfecto. Entonces vamos a trabajar page 17. Go to the student manual and we are going to work on a crossword. Okay, values at work. Vamos. Quisiera que me ayuden, por favor, very quickly. Vamos a hacer ese crossword. Si lo tienen impreso, pues sería genial. Si no, pues estaríamos adivinando uno por uno. Okay, number one. Ayúdenme, por favor. ¿Quién me quiere leer el number one? La definición de down. Okay. Definición. Being faithful to your friends, family, principles, etc. Okay. What is number one? Down. Vamos a ver, primero. Lo voy a dejar un momentito, 5 minutos. Vamos a trabajar individualmente en ese momento para elaborar lo que es contestar este vocabulary practice. Okay. Page 17. 5 minutos a trabajar, por favor. Si tienen una consulta, me la hacen saber, por favor. Si pueden ver, aquí están todos los vocabularios. Está empathy, leadership, responsibility, punctuality, honesty, efficiency, innovation, integrity, loyalty, and respect. Esos son los que vamos a utilizar en el crossword. ¿Ok? Ok, vamos a ver los que ya tienen. Number one. What is number one? Dice, being faithful to your friends, families, and principles. Honesty. Vamos a ver. Honesty. Honesty. Yes? Loyalty. 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 Ok, vamos a ver. Dicen loyalty. Vamos a ver. Loyalty. Loyalty. Vamos a ver number four. Number four, being good at leading a group, organization, country. Leadership.
Ajá, ¿pega? ¿Sí o no? Si yo le coloco loyalty para abajo, ¿pega entonces el número 4? No. ¿Pega o no pega? No. No, entonces no es loyalty. Number one is no loyalty. Honesty. Vamos a ver. Honesty, yes. Wait. Loyalty. And number four, being good at leading. Leadership. Oh, no. Yeah. Wait. Leadership. So number one is loyalty. Mire. Yes. Loyalty. Entonces, number one is loyalty. Number four is leadership. Okay. Vamos a ver. Number five, down there. ¿Qué significa number? What is number five? The introduction of new ideas, methods, or innovations. Innovation. Sí, vamos a ver si pega. Leadership. Yes. Innovation. Number five is innovation. Number six. What is number six? The quality of being dependable. Responsibility. Yes. Vamos a ver. Yes. Number six is responsibility. Good. Number eight. ¿Qué es el número ocho? The ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them. Number eight. ¿Alguien sabe? Empathy, yes, empathy, good. Vamos a ver la número nueve. Number nine says, arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Llegar puntuality. A tiempo. Puntuality, yes. Number nine, yeah, number nine is punctuality. Muy bien. Number 10. The quality of being fair and truthful. Honesty, yes, honesty. Honesty. Vamos con la número tres. Doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. ¿Qué será? Efficiency. Okay. Efficiency. Yeah. Number two. Vamos a number two. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Respect. Vamos a ver si pega respect. Respect, yes, number two is respect. Y la última que nos queda, que es la número siete, sería being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Integrity. Muy bien. Okay. Ayúdenme, por favor, acá en la... Vamos a la siguiente página, que es la página 18. ¿Se acuerdan de los... infinitivos, right? ¿Se acuerdan? Mm-hmm. Bueno, dice, correct four mistakes related to infinitives. Number one. The company's mission is to distributing top quality office supplies. ¿Estará correcta o incorrecta eso? Incorrect. Because N-I-G. Vaya. Comencemos con la número uno. ¿Cuál es el infinitivo? Lo voy a poner en cuadrito. Y ahí luego analizamos si está correcto o no está correcto. ¿Les parece? Number one. Okay. What is the infinity? Distributing. Right? Vaya, ahí estamos. Yes. Vaya, number two. ¿Cuál es el, what is the infinitive? To become. Vale, me lo leen tal cual está ahí y luego analizamos si está correcto o incorrecto. Number three.
To provide. Okay, to provide. Good. Number four. Is bill organized? Okay. Bill organized. Okay, number is five. To be organized. Number five. To be coming. Okay. But ahora sí, analicemos si estos infinitives are correct or incorrect. Number one, the company mission. Okay, the company mission is to distributing. Correct or incorrect? Correct. Entonces, no necesito. Yes. Necesito una letra E ahí, ¿verdad? Distribute. The company mission is to distribute. Good. Number two. Correct or incorrect? Correct. Okay, good. Correct. And number three. Oh, y por cierto, antes de moverme, Herbert, le toca a usted quedarse 10 minutos hoy en la clase, ¿ok? Después de la clase, Herbert, se me olvidó mencionarle. ¿Ok, Herbert? ¿Está por ahí, Herbert? Ok, Herbert, le toca a usted. Vamos con el número 3. We exist for to provide. We exist for to provide integrated logistics services. ¿Correcto o incorrecto? We exist for to provide. Provide? Yeah, to provide integrated logistics services. Okay, we exist for. But en esta parte, recuerden, vamos a. Está correcto. Okay, we exist for. Exist for es una frase verbal. No sé, creo que por el momento no hemos todavía visto las frases verbales. Lo van a ver en el módulo 5. Frases verbales. Phrasal verbs. Exist for es una phrasal verb. Okay. We exist for to provide integrated logistics services. Number four. Our goal is be recognized. In this stage, because it's be to birth. Aquí debería ir que. To. Is to be, right? Our goal is to be. To be recognized. As the number one dairy producer. Muy bien. And number five, Rex envisions to becoming the number one manufacturer of cloth for kids. Mistakes because becoming to yes. become to become. Become to become. Okay, perfect. Terminamos ahí. Bueno, movámonos a la siguiente y es la última actividad que hacemos de la clase. Okay. Bye. Elíjame, por favor, una oración nada más. Una. ¿Cómo se puede ser? Voy a escoger yo una en este momento y escribo. Voy a escribir acá. Vamos a ver. I am in charge of teaching English classes. Ok, ya hice una. Elijan una, por favor, y me la dicen. ¿Sí? Yo escogí be in charge of. Aquí está mi oración. I am in charge of teaching English classes. ¿Quién ya la tiene? ¿Me la puede decir, por favor? ¿Alguien que ya la tenga? Puede ser de su empresa. ¿Qué es lo que ustedes hacen en su empresa? Keeping the building clean. What? Keeping the building clean. ¿Pero cuál ha elegido? ¿Ha elegido Yes, being in charge of. Entonces, ¿podría decirme la oración? Entonces, ya conjugando el verbo be. Sería este. En mi caso, yo escogí be in charge of. Entonces, pero cuando ya utilice I, entonces ya no voy a decir I be in charge of, sino que digo I am in charge of teaching English classes. Okay. Be in charge of, I am keeping the building clean.
Okay, no necesita decir be in charge of al principio, solamente la oración nada más. I'm in charge of teaching. Okay, pero thank you. Muchísimas gracias. Vamos, ¿qué más? By dedicator to. I am dedicated to make videos and flyers. Okay, I'm dedicated to. To. Make videos and flyers. Corrígeme, estoy escuchando take o create. Make, make. Oh, make, okay. So I'm dedicated to. Make videos and flyers. ¿Se acuerdan que en esta lección estuvimos aprendiendo que después de esas preposiciones los verbos llevarían ing? ¿Se acuerdan? Making. Ajá, making. Good. Thank you. Vamos a ver, ¿alguien más? I am accountable for training staff. Ah, I'm accountable. Ajá, okay, good. Okay, thank you. Next. ¿Alguien más? ¿Alguien? I am in charge of sailing the route. I am in charge of? Of sailing the route. Assigning. Asignar the route. Sailing route. Yes. Yeah. Yeah. Sailing the route. Sailing. Sailing. Sailing the route. Yes. Sailing vender. No, sailing, él quiere decir vendedor. Ah, sí, pero, ahí, pero ahí entonces yo necesito un verbo, recuerde. I'm in charge of, necesito un verbo y luego digo sales route, ahí sí le creo. Pero necesito okay. Un verbo, un verbo. I'm in charge of. Okay. Sería assigning tal vez, asignando las rutas de venta, ahí sí le creo en eso. I am in charge of assigning, ajá, asignando, assigning the sales route. ¿Ok, Atilio? Hello, hello. Ok. Ok, ok, sí. Ok, ¿alguien más? I am accountable for signs, document legals. Ah, ok, thank you. Good. ¿Alguien más? Vale, entonces yo voy a comenzar a llamar, vamos a ver. Y para irse, pues me van a decir la oración. Una oración, si no me dice la oración, pues... No, mentira, mentira. ¿Alguien más? Necesito un voluntario, por favor. Alguien que no me haya dicho la oración. I'm responsible for paying the bills. Ok, I'm responsible for paying the bills. Ok, good. Thank you, Marcela. ¿Alguien más? I am in charge of checking all documents. Okay, I'm in charge of checking all documents. Good. I be dedicated to training vendors. Oh, training vendors. All right. Okay, good. Vale. Y antes de que nos vayamos, sí, thank you. No, todavía no, todavía no. Vamos a terminar nada más con la última actividad. Y es que hay una gran diferencia entre personal, la palabra personal, en personnel. There is a huge difference with that. Solo, y eso sería la última actividad y nos vamos. Bueno, a excepción de que se me queda, espero que esté todavía por acá, Herbert. Herbert, no sé si está por acá. Sí, sí, sí. Okay, sí. Se me queda unos 10 minutos, por favor. Ok. Bueno, la diferencia entre personal and personnel son dos cosas muy diferentes. El primero es personal and the other one is personal. Ayúdenme, por favor, a identificar, aquí está el significado. Which word means belonging to a particular person? ¿Será personal o será personnel? Belonging to a particular person, perteneciendo a una persona particular. Personal. Personal o personal? Personal. Personal. Escucho a alguien que me dice personal, a alguien que me dice personal. Ok, la respuesta es personal, personal, aquí ve. Dice perteneciente, belonging to a particular person. Ahora bien, vamos a la siguiente definición. Which word means people who work for a company? Y es la palabra personal.
En español nosotros decimos el personal, ¿verdad? Que decimos el personal, ¿verdad? El personal de la compañía, el personal de venta. Entonces, no se me vayan a confundir, por favor. Ah, como usted dice, personal se refiere al grupo de personas. No, personal es algo personal, algo propio mío, ¿ok? Personnel, aquí ese personal que vemos acá, es el grupo de personas que trabaja en una determinada compañía. ¿Estamos claros ahí? Personal, particular person. Personnel, people who works for a company. Referido al trabajo. Exactly. Ok, y contestamos esta pregunta. Who is responsible for? ¿Será personal o personnel aquí? Who is responsible for? The personnel. At the plant. Good. Number two. Does the marketing manager have a personal? Personal. Good. Personal assistant. Good. Number three. It's necessary to train more. Será personnel. Personnel. Yes. Personnel. It's necessary to train more personnel for the high season. Number four. Please do not bring your personal problems. Yeah, personal problem. O sea, sus propios problemas, right? To the office. Okay. Y la número cinco. The blah 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 or the workshop need new uniforms. Personnel. Okay. Okay. So hemos llegado al final de la clase. Como les mencionaba al principio. Hasta hoy es el último día de trabajo con ustedes. Así que yo les agradezco por haber estado y haber atendido, haber participado, haber bromeado, haber jugado en esta semana. Al regresar de clases, habrá otro maestro maestra con ustedes. Entonces yo solamente estaba esta semana con ustedes. Así que les agradezco en gran manera. ¿Ok? Y no se les olvide, por favor, terminar si no han terminado su plataforma, mañana voy a subir las notas de esta semana. Así que si ustedes no lo han terminado, yo les recomiendo que lo hagan, por favor. ¿Ok? Así que estamos así. Un placer grande haberlos conocido. Take care so much. Y me quedo con Herbert Giovanni. ¿Ok? So have a wonderful weekend. Bye. And enjoy your vacation. Have a nice vacation. Bye. Bye. Thank you. Bye. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye. Hello, Herbert. How are you? Hello. 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 Do you mind if you turn on your camera? Okay, thank you. Okay, how are you? Everything is okay, Herbert? Oh, okay. Vaya, vamos a practicar entonces. Dígame algo que quisiera que repasáramos ahorita. Esta clase sería. ¿La clase de? O sea, de esta clase, lo vemos ahora. No, de lo que hemos visto en esta semana, algún tema que usted dice, este tema no me quedó muy claro, me gustaría que lo repasáramos ahorita. Me gustaría repasar lo del passive voice cuando se... Ok. Uh-huh. Ok, perfecto. Sí. Sí, cuando lo tenemos en una voz activa y luego pues... Lo hacemos voz pasiva, ¿right? Bueno, chévere. Bueno, mire, voy a escribir una oración en voz activa. Y es, por ejemplo, I eat pupusas, ¿right? Yo como pupusas. Chévere, ¿right? Entonces, si lo quiero convertir en voz pasiva, lo que necesito es de pupusas. De ahí necesito una fórmula. Y esta fórmula se la voy a agregar acá. Véngase conmigo, fórmula. Ok, vamos acá.
La fórmula para hacer la voz pasiva necesita el subject, como siempre. Necesita el verbo to be, la conjugación, recuerde. Ya puede ser que sea is, are o am. Y necesito el past participle, el verbo. Y pues de ahí necesito lo que es el complemento. Bueno, esa sería prácticamente la fórmula que necesito para hacer una voz pasiva. Ok. Bueno, me imagino que usted sabe que si yo, por ejemplo, si mi subject es I, ¿cuál sería el verbo to be aquí? Si es I, sería am, right? Ajá, I am. Bueno, si yo tengo he, por ejemplo, he, she, or it, ¿cuál sería el verbo? ¿El verbo to be? Is. Ajá, good. Very good. Sí, vamos. Aquí sería is. Entonces, ¿y el otro sería? Are. Are, perfect. Estamos claros ahí. Va. Ahora bien, para... Como esta es la fórmula que tengo, necesito el subject, necesito el verbo to be, necesito el past participle del verbo y el complemento. Ahora, de pupusas, ¿será I? ¿Será he? ¿Será she? ¿Será you? ¿Sería we? ¿O sería they? Las pupusas son esas cosas. Entonces sería en plural, ¿verdad? Ajá. Sería... Entonces sería de pupusas, are, the are we? No. No. Ahora bien, ahora mire lo que dice la fórmula, dice past participle, el pasado participio. Si ve, ¿cuál es la oración? El verbo sería it. ¿Cuál es el pasado participio del verbo it? De comer. El pasado participio es eaten, ¿sí? Ajá. Entonces estoy diciendo, las pupusas son comidas. Ok, vaya. Si yo quiero, le agrego by me. Las pupusas son comidas por mí, ¿verdad? Pero si yo no quiero mencionar quién se está comiendo las pupusas, solo digo las pupusas son comidas, le borro by me. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. El ejemplo sería, I kick, pateo, the ball. Yo pateo la pelota, ¿verdad? Sería the ball. Ajá, the ball. Sería am, is, or are. Sería are porque es cosa. Ajá, entonces sería, I am, sería is, o sería are. Are. Recuerde que cuando utilizamos plurales, o sea, más de uno, utilizo are, más de una cosa, are. Pero si solamente es uno, ya sea masculino, femenino o cosa, utilizo is. Ah, ok. Ajá, the ball is, y luego después necesito el verbo. Lo necesito en pasado participio, ¿verdad, Herbert? Sería kicker. Ajá, correcto. Muy bien. Kicker. En este caso, lo que le mencionaba anteriormente es, si yo quiero mencionar quién golpea la pelota, lo digo. Si yo no lo quiero mencionar, solo digo, the ball is kicked. Ahora vamos al otro. María reads a book. María lee un libro. Sería entonces, en voz pasiva sería? The books. The book. The book. Is. Is. Read it. Read it. En este caso sería el pasado participio, que sería read. The book is read. ¿Sí? Pero mire, ¿cómo cambiaría si yo coloco la siguiente oración? Mire, María reads books.
a leer el libro. Ajá, libros. The books. The books. Sería is. Is. Mira, ajá. Aquí coloqué is. ¿Por qué coloqué is acá? Oh, porque solamente era un libro. Pero abajo yo estoy colocando libros. Entonces are. Ajá, muy bien, Herbert, muy bien. The books are red. Ahí está, mire. Ahí está, the books are red. But, para la voz pasiva, lo que usted debe saber es lo siguiente, Herbert. Necesita sí o sí saber el pasado participio del verbo. Sí o sí. Lo segundo es que usted necesita saber cuál voy a utilizar, si voy a ocupar am, is o are. Y esto va a depender del subject. Es decir, si es I, si es it, por ejemplo aquí en este caso de bo, o si es she. Okay. Eso es lo que usted necesita saber. Ok, en este caso, si es books, usted dice es plural. Oh, para plural, entonces yo necesito are, ¿sí? Usted dice, the book es uno. Ah, entonces yo necesito is. Okay. Entonces, creo que la base que usted necesita ahorita, Herbert, es que debe de manejar el pasado participio y cuándo yo puedo utilizar is y cuándo voy a utilizar are. Usualmente la voz pasiva casi no es muy común, pero en el contexto que lo estábamos utilizando, en la clase aquí era el siguiente. The company o su compañía. My company is recognized. ¿Verdad? Ese fue el contexto, ¿verdad? Sí. Ajá. Y yo les preguntaba, ¿cómo es reconocida su empresa? Y ustedes me decían, my company is recognized as the best chemical, algo así, ¿para qué me dijo usted? Ajá. Chemical Material Company. En El Salvador lo voy a poner. In El Salvador. Mire, y ahí está la voz pasiva, My company is recognized. ¿Sí? Ahí está. Sí. Esta es la voz pasiva. Mire. La otra es. My job is known. O es visto, lo poner. ¿Sí? My job is seen as. ¿Cómo ha reconocido su trabajo, Herbert? My job is seen. ¿Cómo? Por tratamientos a beneficios de café, entonces. Ok, voy a decir que mi trabajo es visto como muy interesante. My job is seen as very interesting. ¿Sí? Muy interesante. My job is seen as very interesting. Y eso es prácticamente la voz pasiva, Herbert. Okay. Y es prácticamente que necesito el pasado participio del verbo. Necesito el verbo to be. Aquí dependiendo. Porque imagínense. Si fueran compañías, entonces sería my companies. Ya no sería is. Sería are. Correcto, correcto. Igual acá. Si yo tuviera my jobs, mis trabajos, ya no sería is, sería are, ¿sí? Entonces, prácticamente cuando yo utilizo el verbo, este verbo to be, depende de mi subject, de mi sujeto. No. ¿Okay? ¿Ok? Y eso es prácticamente la voz pasiva, Herbert. Gracias. Ok, espero que le haya ayudado, aunque sea un poquito ahí, porque me imagino de que algo le haya servido. Ok, Herbert, have a wonderful night. Y pues, felices vacaciones. Take care. Take care. Bye bye.